Buenas tardes, gentes, desde Santo Tomé, Corrientes, Argentina. Fíjense, acá está la entrada de Santo Tomé. Aquella es la ruta 14 que viene de Buenos Aires y acaba la ruta 14 hacia Misiones. Les voy a mostrar en este video, les voy a mostrar la cantidad de pozos que hay. En lo posible, vamos a contar la cantidad de pozos que son, en este caso, entre Santo Tomé y Virasoro. Vamos. Se me ocurrió que si tomo más altura va a ser mejor. Entonces vamos a levantar la selfie. Bueno, gente, desde Santo Tomé, Corrientes, Argentina, ruta 14, sentido sur-norte. Vamos a salir de Santo Tomé, vamos hasta Virasoro y vamos a contar y mostrar la cantidad de pozos. ¿Sí? Así que vamos. Miren el movimiento de camiones. Bueno, empezamos saliendo de Santo Tomé y espero que me estén escuchando. Kilómetro, ya vamos a ver qué kilómetro es. Así que por lo tanto no vamos a ir a la velocidad permitida, sino que tal vez un poco menos. A la máxima permitida, no, tal vez un poco menos, para ver el tema de las reparaciones y pozos, más bien los pozos. Reparaciones son infinitas, pero los pozos es el tema. Y vamos a ver si el sonido está tomando bien, perfecto, y si no, lo vamos a mejorar después en edición al sonido. Todavía no ve, ahí viene el cartel de. Fíjense el cartel de kilómetros. Kilómetros 686, Santo Tomé, Corrientes, Argentina. Comenzamos a hacer la ruta 14 a las 14 y 10 horas de hoy, sábado 11 de agosto del 2024. Fíjense, ya fue reparada a la izquierda la ruta. Y bueno, vamos a ir viendo a ver si podemos mantener la idea es ver, voy a ver si puedo ir contando los pozos en totales, tantos del carril que estoy yendo hacia el norte, hacia Misiones, como el carril de la izquierda. Pozos no reparados, lo que están provocando problemas ahora. Yo viajé ayer y la verdad, alguien que viajaba conmigo me dijo, ¿por qué no te haces un video? Porque la verdad que es un desastre. Y bueno, y después ayer me entero del tema de la del accidente que tuvo la camioneta de ciudadanos paraguayos cerca del Cuaichico, que será kilómetros 670 más o menos, y es un desastre, o sea, que vuelquen una camioneta por pegar. Fíjense, ahí vamos. Uno, dos, grandes, tres. Miren las reparaciones. El horario espectacular, creo yo, para poder ver. Miren la cantidad de reparaciones. Y las reparaciones nos confunden porque uno cree que está reparado y resulta que está el pozo en el medio de la reparación. Bueno, esto es ruta 14. Bueno, esto es ruta 14. Kilómetro 688 más o menos. Entre Santo Tomé y Virasoro. Entre Santo Tomé y Virasoro, sentido sur-norte.
Ruta 14, vamos a hacer los 60 y pico de kilómetros. Vamos a filmar los 60 y pico de kilómetros. Miren, ahí está. 4. Agarré 1. 5. Porque te confunde la reparación y pareciera que está bien y no está bien. Ese es otro tema también. No solo que la reparación ya te confunde y te hace creer que está todo bien y no está. 6. 7. Ocho, nueve, diez, once, doce. Todavía son chiquitos algunos, pero eso los cuento de a dos. Pero igual va, cuando se agranden ya es un peligro. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Estaba sumándolo desde la izquierda. 21, 22. 23, 24, una olla. 25, se corrió un poco el... Pero bueno, ¿qué va a hacer? Se corrió un poco la cámara. 26, 27, 28, no importa, igual se va a notar. 29, 30... 31, 32, 33, 34, algunos se me van a pasar, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, enfrente, 42, lo agarré, 43, enfrente, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, enfrente, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 56, 57, 58, 59 enfrente, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, uno grande, 73, 74. A los 5 minutos vamos a cortar la filmación y después en 75. No, después vamos a seguir filmando otra vez. 76, 77. 78, 79, 80, 81, 82, algunos son chiquitos.
y algunos no los cuento, o sea que hay 82, hay más, 83, kilómetro 6, 97, 83 pozos, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Y estamos por llegar a inaugurar el pozo 100. Pasamos el 100, pero como no encontramos una marca de kilometraje, entonces vamos a esperar a encontrarla. 100, 100, 100, 100, 100. Vamos, cuando uno más, ¿quién da más? Ay, ay, ay. A ver, kilómetros, marca de kilómetros, ¿dónde están los carteles de los kilómetros? Ciento uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Qué sé yo, perdí la cuenta, se me pasó. 16. Y se están abriendo nuevos, ¿eh? Hay unos cuantos que no estoy contando. 16, 17, 18, ¿eh? 19, 20. Algunos que ya se abrieron y otros que se están abriendo que no cuento, porque se me pasan, o sea, 20. Precaución a 500 metros, dice. 20. Ruta Nacional 14, entre Santo Tomé, Corrientes, Argentina, y Virasoro, Gobernador Virasoro, Corrientes. 14, 15, 16, 20, era 22, 23, 24, así era. 25, 26, 27. ...28, 29, 30... ...31, 32... 33, 34, 35, 36, 37, 38, la mano izquierda, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Seguimos, 44, 144, 45, 46, 47, 48, 148, 149, porque acuérdense que 150, 151, 152, 153, 154, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 161, y vamos casi 20 kilómetros. 162, 163, 164, 103, 164, 165, 166, 167, 167 pozos, estamos 68, 69, 70, kilómetro 703. 170 pozos entre el kilómetro 686 y el kilómetro 703. 170 pozos, señores, entre el kilómetro 686 y kilómetro 703. 171, 72, 73, 74, 75, 76. 77, 78, 79,
180, 180, 180 pozos. Vamos a llegar a casi 200 pozos en la Ruta Nacional 14 en 25 kilómetros. 180 vamos. Acá agarramos una zona linda. Y acá 181, 82, 83. Cuando agarras una zona linda uno se envalentona y después te ensartás en un pozazo. 183 pozos en la Ruta Nacional 184, 85, 85, 185 pozos, 86, 87, 88, 188 pozos, 89, y un camión de rollizos adelante, 189 pozos entre Santo Tomé y el Empalme, que ya vamos a llegar, o sea que nos faltan todavía unos pozos, 189 pozos entre Santo Tomé y el Empalme, que son unos 26 kilómetros, 189, vamos, ¿quién da más? ¿190, 191? ¿192, 193, 194? ¿194 pozos? ¿194 pozos? Vamos a pasarlo del camión. ¿195 pozos? ¿195 pozos entre Santo Tomé y el Empalme? 195, 195, casi 200 pozos entre Santo Tomé y el Empalme, dirección sur-norte. Ahí estamos. 195, 196, 197. 198, 199 ya enfrente, y señores, 200 con el que estaba acá abajo, 200 pozos, y empezamos otra vez, 1, 202 acá en el medio, 203, y ya viene zona toda enripiada porque está todo reparado por la cantidad de pozos, así que 210 pozos más o menos. Más de 200 pozos en 26 kilómetros. Ya vamos a ver cómo vemos. Miren cómo está esto. Acá hay que contar por lo menos 15 pozos, ¿sí? Eso. Ahora vamos a estacionarnos un poquito, acomodar la cámara de vuelta y seguimos. ¿Eh? Y vamos a poner en cero el contador. Ahí puse el cero, el contador de kilometraje. Y baliza.